Hoy veníamos a presentar la plataforma que ya celebró su primer acto el 14 de mayo junto con los sindicatos ferroviarios de Adif y Renfe. Hemos presentado la plataforma y le hemos dado el pistoletazo de salida y próximamente vamos a dar inicio a una campaña de crowdfunding para tratar de recaudar 15.000 euros para la realización de un estudio que pretendemos presentar a principios de año. Un estudio el cual trata sobre una alternativa al actual planteamiento de corredor ferroviario exclusivo para el TAF en Navarra. Ese proyecto lo que va a tratar sobre la adecuación y mejora de las vías actuales y la duplicación de la vía en el caso de Nafarroa para que pueda circular cualquier tipo de tren, lo que hace inviable el actual planteamiento de corredor ferroviario exclusivo para el tren de alta velocidad en Nafarroa. Este estudio va a abarcar los tramos de Nafarroa, Araba y Burgos. Hace falta un tren público y social que permita la movilidad de las personas, ¿no? Y para eso lo que se requiere es un tren que pare en los pueblos, que se reabran a Pedros y que vertebre el territorio, no un tren que pase de largo, que venga desde Zaragoza, llegue hasta Iruña y se vaya hasta Gasteiz, ¿no? Eso no es lo que busca la Unión Europea, eso no es lo que necesita la sociedad y eso lo que no va a traer consigo es sacar vehículos de las carreteras, ¿no? Eso es lo que se necesita en Nafarroa y es lo que nosotros pedimos y que, por otro lado, la mejora y la adecuación de las vías actuales también permita sacar mercancías de la carretera, ¿no?